Hello guys, and today we have lesson 39. I hope you can understand this lesson. Remember, the lessons will be in English and Spanish, okay? So let's start with the lesson 39. The name of the lesson 39 is Decoding Skill 1. Decoding skill is different of Foneri Skill 1. Recordemos que ya hemos aprendido Foneri Skill 1. ¿Y cuál es la primera característica o la característica principal de Foneri Skill 1? Es que tiene al final de la palabra, de una sílaba, una guardian. ¿Ok? So, decoding skill is different from Foneri Skill 1. Es diferente, no es lo mismo Foneri Skill 1 a decoding skill 1. Como su nombre lo indica, decoding skill 1 es la decodificación de la palabra. Es decir, vamos a decodificar, es decir, analizar la manera en cómo se lee una palabra de dos a más sílabas, ¿ok? Pero antes de eso, vamos a hacer review de la lección anterior. Recuerden que hemos estado practicando la pronunciación de la Y en las palabras de una sílaba. ¿Ok? Vamos a empezar con el review. Tenemos las siguientes palabras. Si las pueden ver. Bueno, me voy a hacer un poquito más acá. Ay. Y we have the words that have one syllable. Remember that we have to apply Foneri Skill. Tenemos que aplicar los Foneri Skill que hemos estado aprendiendo. ¿Ok? Y las reglas de para saber pues la pronunciación de la Y. La primera que tenemos, ¿recuerdan cuál es el sonido? Crypt. Crypt. ¿Ok? ¿Por qué crypt? So, let's prove the word. ¿Ok? First of all, we have blend. Then, we have semi-vowel, the vowel. And then, we have two guardians. Guardian. Guardian. So, what is the sound of Y? Yes, it's short. So the pronunciation is crypt. Okay? Remember what is the pronunciation of this? What Foneri Skill is? Yes, it's Foneri Skill 3. So it's fly. Fly. The next one, we have one guardian. What Foneri Skill is? Foneri Skill 1. So it's gym, gym. Next one, we have this. What Foneri Skill is this? Yes, it's Foneri Skill 5. So remember that we have a blend, vowel, vowel, this is silent, and this is long. So it's stay, stay. Then we have this. What is the Foneri Skill? It's the Foneri Skill 2 because it has two guardians. So it's lin. Lin. And finally, my friends, I know that you know where is the pronunciation of Y at the beginning of the word. Está al principio, entonces se convierte en consonante. El sonido es de consonante, entonces tendría que ser yell. Yell. ¿Ok? Bueno, ese fue el review de la lección anterior. Vamos a pasar a decodificar las palabras de two or more syllables. Here we go. Okay, so we have a nonsense word. Okay, we have here, where is the pronunciation of this word? Si aplicamos Foneri Skill 3, so this is mow, mow. Okay? But what happens if I write a consonant? This is a word in English, okay? So, what will be the pronunciation of this word? We have a guardian, so O is short. So, where is pronunciation? Mot. Mot. Excellent. Now, ¿qué pasa si agregamos una vocal más? For example, this one.
Recordemos aplicar los Fanner's skill. Okay? What is the Fanner's skill that we have to use? ¿Qué Fanner's skill debemos usar? Yes. Fanner's skill 4. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del Fanner's skill 4? We have a silent E. Okay? So, let's prove vowel, and this vowel is silent, so this is long. What's pronunciation of this word? Mote. Okay? Recuerden que la E le da el sonido vocálico largo. Okay, this same word, okay? And I will clean quickly. Sorry. So we have the same word. But now I will add a consonant. Here. ¿Reconocen esta palabra? Es parecida al español, pero la pronunciación pues difiere, ¿verdad? Entonces, first of all, we have two vowels. Primero, antes que todo, tenemos dos vocales. And my question is, what is this vowel? Is a silent vowel or is a working vowel? ¿Es silencioso o es working vowel? ¿Recuerdan los working vowels? Los working vowels son las vocales que tienen sonido, que no son silenciosas. Entonces, eso tiene su sonido. Ahora, el siguiente. ¿Tiene sonido? ¿Es una working vowel o es a silent vowel? ¿Qué creen que sea? Exacto, es una working vowel. Ok, I will write here. Working vowel. Entonces sabemos que ambas son working vowel. ¿Por qué son working vowel? Working vowel. Porque ambas tienen sonido. Quiere decir que esta palabra, exactamente, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cómo creen? ¿Cuántas? Ok. So, pay attention here. Pongamos atención aquí. Ok. Vamos a hacer la decodificación. Y esto es el decoding skill 1. Entonces, vamos a decodificar. Tenemos la misma palabra, pero también tenemos aquí la regla del decoding skill 1. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo de manera que ustedes puedan verlo y puedan copiarlo. Si quieren, pueden pasar el video. Ok, entonces tenemos una palabra. How many syllables do we have? 2 syllables. ¿Ok? Pero ¿cómo sucede esto? Bueno, la regla dice decoding skill 1. If there is just one consonant following the vowel, that consonant will move around to the next syllable. Y aquí tenemos algo que la que podemos recordar, one month run. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el decoding skill 1 es, si hay solo una consonante siguiendo la vocal, una consonante que sigue la vocal, ¿ok? Tenemos la primera sílaba, dice, si hay una sola consonante que sigue la vocal, ¿ok? Esta consonante está siguiendo esta vocal. ¿Qué pasa con eso? ¿Ok? Will move. Se moverá, ajá, o dice, o correrá, o run, to the next syllable. ¿Se moverá hacia dónde? Hacia la siguiente sílaba. Es decir, tenemos primero esto, mow, pero ¿cómo sabemos que es mow? ¿Ok? Aquí va lo interesante. Hay que aplicar esta regla. El decoding skill 1 dice, si hay una consonante después de la primera vocal. Una consonante después de la primera vocal. ¿Cuántas consonantes tenemos después de la primera vocal? Una. Esa una vocal tiene que correr a la siguiente
sílaba. Es como si nosotros hiciéramos lo siguiente. Ok, recuerden que esa consonante debe correr a la siguiente sílaba. Hoy es un poco difícil. Entonces tenemos dos sílabas. Esto es una, dos. Tenemos dos sílabas. Ahora tenemos que aplicar los 5 phonetic skills. Tenemos que aplicar los 5 phonetic skills que hemos estado aprendiendo. En la primera, ¿qué phonetic skill aplicaríamos? Phonetic skill 3. Entonces, pronunciación de esto sería mo. ¿Ok? Mo. ¿Y qué phonetic skill sería para esta sílaba? Phonetic skill 1. ¿Por qué? Porque tenemos una guardian. Entonces sería tail. Tail. Entonces, ya aprendimos que el decoding skill 1 para palabras de dos a más sílabas es, la regla dice que la primera consonante después de la vocal corre para la siguiente sílaba. Entonces se hacen dos sílabas. ¿Ok? Otra vez, decoding skill 1 dice que la consonante que sigue la primera vocal debe de correr para la siguiente sílaba. Entonces, quiere decir que nosotros no vamos a dividir de así. No. Porque el decoding skill 1 en inglés, la regla es que la primera consonante se vaya con la segunda sílaba. Perdón por no escribir bien, pero sí me cuesta un poco apoyarme, ¿ok? Entonces sería hotel. Hotel. ¿Ok? Espero hayan entendido el decoding skill 1. Vamos a hacer algunos ejemplos para tener más en claro esto. ¿Ok? Vamos con el primer ejemplo, que es la misma palabra. Motel. Let's prove the word, ¿ok? So, let's use the decoding skill. But first, we have to apply the 500 skill. So, recuerden cómo probar la palabra. Let's prove. So the first thing with that we have is a vowel. Then we have another vowel. Then before to go to the guardian, we return to the first syllable. Okay? So we have this one. Y tenemos que dividir en sílabas. ¿Cómo lo vamos a dividir? De la siguiente manera. Perdón si no tengo buen calco. Bueno, sorry. Ok, tenemos nuestra primera sílaba. Entonces vamos a usar el decoding skill. Ya dijimos que es el 3, entonces esto sería mode. Ya tenemos nuestra primera sílaba decodificada. Entonces vamos con la siguiente. Sorry. Ok, entonces tenemos esto. Ahora sí tenemos que probar de la manera que hemos estado aprendiendo con el decoding skill, perdón, con el phonetic skill 3. Lo siento, esto del intercambio entre español e inglés. Entonces tenemos nuestra segunda sílaba, decoding skill 1, 2 o 3, 4, 5. So, this is decoding skill, sorry, phonetic skill, to me is difficult, phonetic skill 1. Es el phonetic skill 1 porque nuestra característica es porque tenemos un guardian, ¿ok? Entonces nuestro sonido es corto. Entonces sería motel. Esta es la forma en que vamos a marcar las palabras. This is the way that we are going to prove the word, ¿ok? Question, please send me messages. So, let's start with another example. The next example that we have is the word program. Okay, how many syllables do we have here? ¿Cuántas sílabas? 2. Program. Program. Okay, vamos entonces a usar el decoding skill 1 en esta palabra. Pero antes de eso, recordemos el decoding skill 1. Sorry. ¿Recuerdan decoding skill 1? ¿Cuál es la regla? La consonante que sigue la primera vocal corre para la siguiente sílaba.
¿ok? Antes de empezar a usar a aplicar el Decoding Skill 1, primero hay que aplicar la regla de marcar las palabras o probarlas. Ok, let's start. So, step number one, we have a len. Next one, we have a vowel. Where is this? GR is another blen. Mm-hmm. They are together. Ellos están siempre juntos. Siempre, siempre. No se pueden separar. So, we have vowel. Antes de empezar acá, regresamos, ¿ok? Entonces, tenemos esto. Ya tenemos parte marcada. Ok. So, ¿recuerdan Decoding Skill 1? La regla es la consonante siguiendo la primera vocal corre para la siguiente sílaba. Entonces, how many consonants do we have here? Esta es la primera vocal. Le sigue, ¿cuántas consonantes? Dos consonantes. Sin embargo, ¿qué son ellas? Son blends. Recuerden que las blends, su característica es que nunca se separan. ¿Ok? Entonces, G and R no se van a separar. Porque, recuerden es que es como si estuvieran casados. ¿Ok? No deberían separarse. Entonces, ellos no se van a separar. Quiere decir que G and R van para la siguiente sílaba juntas. No se pueden separar. No las podemos separar porque son one blend. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir. Let's divide here or split. And then we have to draw the box. Mm-hmm. Sorry. So, where is the phonetic skill here? ¿Cuál sería el phonetic skill? Number three. Yeah, no guardian. So, pronunciación sería pro. Pro. Ok, y vamos a lo siguiente. Esa sería la otra sílaba, perdón. Mm-hmm. Let's prove the word. So, we have len, vowel, and this is a guardian, and this is short. So, pronunciation is program, program, okay, program, program, okay. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Que cuando hay dos consonantes, si son blends, no se separan. Si son blends, no se separan. Both, ambas, round to the next syllable, okay. We have another example. The example that we have here, what do you think is the pronunciation? Where is the pronunciation? Okay. Where is the pronunciation? So, yo creo que ustedes pueden adivinar más o menos cuál es la pronunciación en inglés. So, the pronunciation is prouted. Prouted. Okay. Dependiendo del acento también, ¿ok? Entonces, here, my friends, we have to prove. Let's prove together. Okay, we have PR, and this is a blend, exactly. Then we have a syllable. We have just one consonant, son, and we have a vowel. And before to go here, antes de llegar aquí, we return. Okay, we return. And we have to divide. ¿Dónde vamos a dividir? Recuerden la regla de Decoding Skill 1. The consonant that follows the first syllable run to the next syllable. Sorry, the next... Sorry. The consonant that follows the first vowel runs to the next syllable. That's better. Okay, entonces, la consonante que sigue la primera vocal corre para la siguiente sílaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Like split here. Exactly. Dividimos ahí debido al Decoding Skill 1. And where is the pronunciation of this word? Pro. So, this is another syllable. And pronunciation of this is, okay, we have vowel. And this is a guardian, another guardian. So, this is short. Pronunciation is protet.
Or I'm not sure about the absent. Protect. Okay. So this is another example that we are going to use with the coding skill 1. Okay. Entonces muchas palabras. Vamos a usar el decoding skill 1. ¿Ok? Let's use another word to do another example. Vamos a usar otra palabra para aplicar el decoding skill 1. Well, the next example is the word recent. Okay, and let's first the word and let's use the coding skill 1. Okay, so let's first, so the first one is vowel. We returned, and remember that the first, well, not the first consonant, but the consonant that follows the first vowel runs. Okay, recordemos que la consonante que sigue la primera vocal se va con la segunda sílaba. Entonces, we split here. We split here, okay? The coding, sorry, phonetic skill number 3. Exactly. 3. And all of this is the second syllable. So we have guardian, so this is short. So it's recent, okay? And don't forget, we have C and E. What is missing? Yes, the breathe S, okay? So recent. Vamos a hacer algunos ejemplos, o más bien voy a dictar algunas palabras. Please, whiteboards and markers. Whiteboard and markers. Okay? Ready? I will dictate some words. You have to use phonetic skill and decoding skill 1. So, go. Go and take your whiteboard and your marker. So you can pause the video. Pueden pausar el video para buscar sus whiteboards and markers. I will dictate. Ready? Okay. These words that I will dictate, they have 2 syllables. Okay? Las siguientes palabras que voy a dictar tienen 2 sílabas. Entonces pongan atención y recuerden escribir la palabra y luego you have to prove it. Okay, so let's start with the first one. The first word is basis. Basis. Again, basis. Basis. Ready? La palabra que debieran haber escrito es Basis. Okay? So let's prove the word. Vamos a marcar la palabra. Vamos a probar que ese sea su sonido. Entonces tenemos vowel. ¿Qué hacemos antes de ir hacia este rumbo? Regresamos, okay? So remember, the first consonant, the consonant that follows the first vowel run for the next syllable. So we split here. Y ya para no hacer el box, para que solamente cuando dicte solo pongan una línea, this is not necessary the box, okay? No es necesario, entonces esto es phonetic skill 3, so is bay, okay? Esa sería nuestra segunda sílaba, y entonces tenemos una guardian, entonces el sonido es corto, entonces esto es basis, okay? Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Okay, the second example is crisis. Ready?
Ready? Crisis. Bueno, recuerden, tiene dos sílabas y la palabra tiene que ser crisis. Let's prove the word. Vamos a probar la palabra, vamos a marcarla. Entonces, the first thing is plan, vowel, we come back and we split here because this is the consonant that follows the first vowel, so it runs. So this is running to skill 3, cry, and we have a guardian here, so the sound is short. Crisis. Any question? The last example, como último ejemplo, tenemos la siguiente palabra. Digest. Ready for the answer? So the answer is digest. Okay, let's prove the word. We have vowel, we come back, we split. So this is long because it's from their skill number 3. Die, and then we have this. And we have to guardian, so this is short. Digest. Please don't forget that we need to here mark the bridge. T-bridge. Digest. Entonces no es digest, sino es digest. ¿Por qué? Porque bridge. Recuerden que bridge, cuando se usa. ¿Ok? So, these are the examples. Y para terminar, solo vamos con palabras las cuales aplican el coding skill 1. Pero esto tiene una singular particularidad. Bueno, no tiene singular particularidad. Solamente usa el funeral skill 4. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ya para terminar, antes de pasar a esas palabras con Funeral Skill 4, hemos estado aprendiendo las palabras anteriores, tienen la singularidad de estas palabras que tienen dos sílabas, generalmente al final, la segunda sílaba, siempre está con Funeral Skill 1 o Funeral Skill 2. La siguiente palabra es con el Funeral Skill 4. So, I will write here the word. What do you think is the pronunciation of this word? Piénselo bien. Okay. Let's prove the word. Si todavía no estamos seguras de la pronunciación, vamos a marcar la palabra. ¿Ok? Eso nos ayudará. So we have blend, vowel, and vowel. 3 vowels. ¿Ok? Antes de continuar, recordemos regresar. Entonces, la primera consonante, bueno, no la primera consonante porque sería la tercera. Esta consonante que sigue la primera vocal, ¿hacia dónde va? Hacia la segunda sílaba. Entonces, we split here. Dividimos ahí, entonces esto es Funeral Skill 3, aplicamos Funeral Skill 3 porque en esta sílaba no hay más guardians, entonces aquí es Funeral Skill 3, entonces este largo es pro, and this one my friend, es como si esto no existiera, ok, entonces tenemos un silent E, entonces esto es largo, entonces sería provide. ¿Ok? Esa sería la pronunciación correcta. Provide. ¿Ok? Entonces, esta palabra, si se dan cuenta, la segunda sílaba tiene Funeral Skill 4. Eso es lo que quería aclarar solamente. Entonces, lo que vimos en la lección de hoy fue Decoding Skill 1. Espero la hayan entendido. Si todavía tienen dudas, pueden regresar al video. Y cualquier duda, también estoy para servirles, ¿ok? Entonces,
See you for the next lesson!